¿Qué tal? Bienvenidos a capitalemprendedor.com. El día de hoy quiero hablar de cuál es la base de cualquier éxito. ¿Cuál es, digamos, el soporte donde puedes tener crecimiento acelerado de tu compañía, mejoramiento personal? Para mi gusto es la base general de hacer las cosas bien, del éxito. Y para mí eso es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Cuando hay una plática en público, digo, a ver, levante la mano, ¿quién sabe que es importante hacer deporte todas las mañanas? Y todos levantan la mano. Y digo, ¿y quién realmente se para todas las mañanas a hacer deporte? Y 10% de la gente levanta la mano. Entonces, esa es la diferencia de ser disciplinado. Sabemos lo que tenemos que hacer, que es bueno para nosotros, y aún así no lo hacemos. Entonces, disciplina es hacer lo que tengas que hacer, aún no lo quieras hacer. Entonces, para mí, la base de todo éxito, la base del crecimiento acelerado de tu compañía, es la disciplina. En ti mismo, para crecimiento personal, o en tu compañía, es tener gentes disciplinadas. Siempre que hablamos en los hábitos de Rockefeller, siempre decimos, primero personas disciplinadas, luego darles pensamiento disciplinado, que es este ritmo de juntas, y luego es acción disciplinada, es ejecución disciplinada. Pero sin la base, que es personas disciplinadas, nada de lo demás sirve. Yo a la base, imagínate que pongo gente no disciplinada. Le puedes dar el dinero que quieras, la cantidad de estrategia que quieras, lo que quieras acá atrás y no va a jalar. Tienes que tener gente disciplinada atrás, pudiendo ejecutar y corriendo los sistemas enfrente. Entonces, la base, digamos, de todo éxito, la base de todo crecimiento, todo es gente disciplinada. Entonces, sin gente disciplinada, nada funciona. Las empresas que tienen gente no disciplinada, le piden aventar mal dinero a cubrir los errores y nunca lo logras hacer. Y la gente disciplinada, aún sin dinero y sin estrategia, están arriba y arriba y arriba y arriba hasta que se hace. Tengo un tío que yo respeto mucho y admiro mucho y me decía dos cosas muy interesantes. Decía, la primera, yo no conozco crisis que aguante 18 horas de trabajo diarias. Y es cierto, cuando las cosas van mal y hay crisis, los que están 18 horas diarias, así, constantemente, haciendo repetición y llevando disciplina, enfocándose en lo importante, les va bien. Esté muy mal la economía o tal, les va a ir bien. ¿Por qué? Porque disciplinadamente están haciendo lo que tienen que hacer, así no lo quieran hacer. Y eso es súper importante. Y luego me decía una segunda cosa en base a eso. Y me dice, Daniel, cuando entiendes que es importante que la burra se eche, hasta que se eche. Entonces, la gente disciplinada dice, es importante lograr esta venta, y están hasta que se hace la venta. Hoy es importante sacar este producto nuevo, están ahí encima, día tras día, día tras día, día tras día, hasta que lo logren. Y eso es disciplina. La gente no disciplinada dice, hijo, es que qué difícil es hacer esto, qué padre sería hacer esto. Y se quedan tomando cerveza y rascándose la panza. No, disciplina. Si no, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar diario en la mañana a hacerlo. Para mí, todos saben que estoy entrenando para triatlones. Ahorita, de hecho, estoy en un break por mi hijo, Lucas, que tiene 7 meses. Y nos trae vueltos locos con la cantidad de trabajo. Pero la disciplina que te hace poner un Ironman, fue por eso que lo puse. Yo no soy muy disciplinado para hacer deporte. Era muy disciplinado para hacer deporte y luego lo perdí. Y en el momento que me puse el Ironman como objetivo, empezó a cambiar mi disciplina. Porque todas las mañanas me levanto y digo, hijo, qué flojera. Mejor me quedo acostado en la cama rico, en las sábanas. Y de repente pienso y digo, no, quedé que iba a hacer un Ironman, tengo el Ironman tal día y me voy a parar a hacerlo. Y ese, digamos, detonador, me obliga a pararme. Esto de que platique con ustedes del triatlón y del Ironman, ¿usted cree que es nada más porque estoy platicándoles? No es cierto. Estoy comprometiéndome con ustedes que lo voy a hacer. En 2013 voy a hacer un Ironman en menos de 15 horas. Si en 2014 no lo he hecho, ¿qué me va a decir la gente? Lo que tú enseñas no es tan real, ¿no? O no eres tan disciplinado como es que la disciplina es importante. Entonces, me estoy comprometiéndote al platicarte esto, me estoy comprometiendo a que lo voy a hacer.
Y entonces, si la gente me ve en 2 años y me ve todo panzón y así, van a decir, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué no dijiste que la importancia de la disciplina y el Ironman y el triatlón no lo vas a hacer? Entonces, también una forma de ser disciplinado es platicarle al mundo que vas a hacer algo y luego nos disciplinamos solo porque les dijimos a ellos, ¿no? Yo en mi caso soy un poco disciplinado para el deporte. Antes era muy disciplinado, se me fue quitando. Hoy con tantas cosas del trabajo y la familia y todo, pierdo mucho la disciplina y por lo tanto ahora tengo que hacer trucos a mi mente. Y ese truco para mí es el más importante. Es me comprometo con la gente, les platico que voy a hacer algo y ahora lo tengo que hacer. Hasta que se echa. Entonces, espero me verán haciendo un triatlón en el año 2013, un Ironman. Ya he hecho 3 medio Ironmans, llevo como 20 o 30 triatlones. Yo calculo que en 2013 ya mi vida familiar me permitirá hacer eso y lo estaré viendo en la meta, cruzando en menos de 15 horas. Bueno, muchas gracias, que pase un buen día.